Dime, Cristian. Ya. ¡Genia! ¿Qué pasó? Ay, mi amor. Ay, te vine a ver, hija, que ya pariste. Ay, pero contenta. Emocionada con mi nieto, ¿ves? Ay, Dios mío, padre celestial. Se parece, ¿eh? Mamacita linda de mi corazón, que se le estaba pasando la hora. Tamborau. Cálmate. Con Ángel no se parece. ¿Y con quién más? Contigo tampoco. ¿No le ves los ojos de la boca? Mamacita linda, yo no ando mal. El Tata va haciendo de cuaji. Si no es de Juchitán, es de Huevetán. Si no hablando. Es de Marquel, es de La Barra. Si no es de Maldonado, es de San Nicolás. Sí, de Ángel no es. De estar. Porque tú me saliste ligerita, hija de mamacita linda, bronca, los machetazos. No eres nada, sorda, nomás tantito te chisan y estás en posición de sopa de ver quién tiene. Sí, de Ángel no es. Oye, por cierto, ya que estamos hablando de Ángel, ¿dónde anda de verdad? Se fue a comprar a Chedraui. A Chedraui, hija, te traje unas cositas ahí. Chocolate, las papillas. Chocolate, ¿eso qué cosa es? De esos, de pañales que nada más son como calzones. ¿Y qué más? Toallitas húmedas. Para comprar pañales de esos de que nada más se lavan, para comprar biberones, para comprar la leche, la mejor que nos recomendaron allá en el centro de salud. Por eso todo el tiempo, hija, te andas quejando, que andas en la quinta pregunta, pidiendo prestado aquí y allá, empeñando en todas las casas de empeño aquí en el puerto de Acapulco. Para los hijos lo mejor, madre. Sí, pues, mi hija, por eso estás como estás, Dios mío, no empeñas el fundillo porque no tienes factura. Eréndira, ponte a pensar, yo parí 14 hijos. ¿Sabes cuáles eran mis pañales? Los hacía de trapos viejos. De trapos viejos, y con eso yo los arropaba a ustedes. Ya cuando sudaban estos pañales, en la tarde estaba lavando yo todos mis pañales y los tendía, mira, a orilla de río. Ese dinero, ¿cuánto cuesta un paquete de pañal? 500 pesos. Hija de mi corazón, esa leche que te recetó ese pediatra, ¿cuánto te cuesta la consulta del pediatra? 900, me cuesta la leche. En ese entonces, hija, yo todo el tiempo les estuve dando pecho, no hay mejor alimentación que el pecho de la madre. No te salió, no te salió la huevonada que cargas encima. Y a relatinada, porque todo el tiempo quieres andar con la chicha acá arriba. Y si le das chicha chiquitillo, la vas a cargar como dos calcetines con limones adentro. No, hija. La gente se pone a pensar, yo a ustedes una mamila no se las di. Yo a ustedes los crié con puro pecho. Mis pañales de trapo, todos los lavaba, los tendía. Bueno, ¡silencio! Mamita. ¿Qué, mamila? Yo no soy tu criada. Y aparte, ahora le andan dando papillas. Mamacita linda. Cerela, le andan dando tontería y media. Eso déjaselo a la gente rica. Tu dinero no tiene. Tú andas en la quinta pregunta, el marido lo estás manteniendo tú, un huevón de primera. Y si andan dando gustos, ahora porta bebé. Yo cuando los crié a ustedes, ¿dónde los echaba? En una caja tomatera. Me los echaba aquí en la cintura, con mi rebozo acá atrás, y salieron adelante, y no me salió ni un tonto. Por eso su acta de nacimiento dice, nació viva, no saliste en deja. Y yo no sé para dónde arrancaste, mamacita linda, gastando a lo puro tonto. A eso viniste. A eso vine, a darte tu enjabonada, hija de la tiznada, porque te quieren dar vida de rico, le quieren dar chiquitillo. A los chamaquitos se les cura con una pluma, se les saca el coraje, se les da aceite de olivo, se les pasa un huevo de gallina ranchera para quitarle el ojo, el más feo. Ahora corres con el pediatra, por eso el pediatra hasta tiene el huevo color de rosa, de bien comido que está, y tú acá, la lengua seca, que no has comido, todo estás trabajando para los pediatras. Ahí te ando mandando mi dinerito, yo te ando vendiendo pan de yema, pescado seco, para que le estés dando a los pediatras, para que estés comprando chocolate, para que estés comprando Gerber, para que estés comprando buena leche. Y adelantinada, aprende a sacar tus hijos adelante como los saqué yo. Ahora ve, de todo el portabebé. Ese chiquitillo quiere brazo. Ese chiquitillo quiere dormir al lado de su madre con el olor de su madre. Para que así te aprenda a querer, te aprenda a respetar. Ay, Dios mío, Padre Celestial, no cabe duda que estas madres del día de hoy. Linda de mi corazón, en vez de que le deje el pecho, le vas a dar la espalda. Ya me voy, ya le deje. Se arriba, no. Se arriba, para el coraje. Sí, para el coraje. Porque nomás no venís a calentar el chamaco, la cabeza bien caliente. Está linda la cabeza, mamacita linda, es un tecomate. Ay, mamacita linda, es de cuaji. Es de cuaji, es de cuaji. Síguele, síguele. Es de cuaji. No, no le digo a Ángel. Que te oiga. No le digo a Ángel, pero no tarde en venirlo a conocer la suegra. Sí. Y ahí la vas a tener, la suegra la podrás hacer tonto, Ángel, a la suegra no creo. Sí. Mira el chiquitillo. Ahí va a ver la pinta, no se parece con Ángel y no se parece con tú. Ay, de cuaji. Síguele. Ay, mira, pero qué mujer tan revoltosa, por eso no la voy ni a ver, ni la quiero ir a ver ahorita. No le hagas caso a esa pinche vieja.